Esta porción de este libro o carta que escribió el apóstol Pablo. Pablo fue, para los que no saben, uno de los más grandes apóstoles. Y él se convirtió en apóstol después de la muerte y resurrección de Cristo. Y él fue el que vino a ocupar el lugar de Judas. Porque aunque ellos habían escogido a uno, gloria a Dios, a un tal Matías, habían echado suerte y ellos lo habían escogido, el Señor no le aprobó eso. Eso lo hicieron ellos porque creyeron que podían hacerlo así. Pero le plació al Señor escoger a uno que era perseguidor y enemigo de los cristianos evangélicos. ¿Cuántos de nosotros en un tiempo fuimos enemigos de los cristianos evangélicos? Lo criticábamos, nos burlábamos de ellos, lo atacábamos porque éramos unos ignorantes y estábamos endemoniados. Eso le pasa a mucha gente hoy, que están endemoniados y no entienden este camino. Se burlan, se critican a los evangélicos, nos tildan de extremistas, fanáticos, de vagos, de irresponsables. Pero los verdaderos cristianos no son vagos ni son irresponsables. Son trabajadores y tienen sabiduría, y sabiduría de lo alto, que es la verdadera y grande sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Aleluya. Y nos dice el apóstol en este pasaje, gloria a Dios, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y habla de la plenitud de la deidad. Está hablando de la plenitud de Dios. Pero como Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Esa es la plenitud. Aleluya. Y entonces dice Pablo, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo una misma cosa somos. Gloria a Dios. Aleluya. Y si no le basta eso, léase el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, cuando dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, el Logo, la Palabra. La Palabra. Porque por la Palabra fue que Dios creó todas las cosas. Por la Palabra Dios creó todo lo que existe. Todo lo que hay fue creado por la Palabra. Ese es el Verbo. Y el Verbo es Dios. ¿Y qué dice luego en el versículo 14 de ese capítulo 1? Y el Verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y cuando dice unigénito, dice el único Hijo de Dios, porque Jesucristo es el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios hoy por adopción. Porque antes éramos hijos del diablo. Por obedecer al diablo y por practicar el pecado éramos hijos del diablo. Y todo el que practica pecado, dice la Biblia, que es hijo del diablo. Aunque digan, yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado, dicen muchos. Pero lo que tienen es una montaña de pecado, hermano. Pero como no conocen a Dios, no conocen la palabra que les declara que es pecado. Entonces viven en el pecado, viven bajo maldición y no lo saben. Por eso Cristo ordenó que este evangelio se tenía que predicar a toda criatura, en todas las naciones, en todo tiempo,
para que los hombres y mujeres conocieran la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor, hermano. Usted y yo estábamos cautivos. Éramos esclavos del diablo y no lo sabíamos. Yo me creía muy cristiano, con un crucifijo, con imágenes, con altares. Yo creía que era cristiano. Decía ser cristiano. Pero cuando escuché la predicación del evangelio, y eso que fue por compromiso, que yo fui por un compromiso a la iglesia y escuché la predicación del evangelio. Miren si es verdad lo que Cristo dijo, porque todo lo que Cristo dijo es verdad. Y cuando oyeren el evangelio, conocerán la verdad. Mientras que la gente no escucha el evangelio, sigue la mentira, cree en la mentira, busca brujos, espiritistas, hechiceros, ídolos, imágenes, y hace cualquier cosa que no es de Dios. Pero cuando uno oye el evangelio, como que se le rompe la venda. Alabado sea Cristo, hermano. Se rompe la venda y uno se da cuenta que está perdido. Eso me pasó a mí y eso le pasa a todos los que están cautivos. Cuando escuchan esta palabra, dicen: es verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Y aunque me duele, aunque es dura esta palabra, como que me está cacheteando esa palabra, como que ese hombre me está golpeando con un palo, como algunos dicen que damos palo y palo, la palabra es la que es para. Es vara que sacude, es vara. Vara que golpea tu conciencia dormida, para que reaccione y recapacite que no estás andando por un camino bueno. El camino que andas es el camino del mal. Es el camino que lleva al infierno, al tormento eterno. ¿Y cómo puedes despertar de ese letardo en que estás? Con una vara que te sacuda. Una vara que te golpee. Alabado sea el Señor, hermano. La palabra de Dios es hacha, sí, hacha. Es hacha, la palabra es hacha. No, no, no es Rodolfo, ¿eh? Rodolfo no es el hacha. La palabra de Dios es la que es hacha. Yo no doy palo, ¿eh? Yo no doy palo.